se había acabado. Amén. Se había mandado. Hacía gente afuera. Hacía hogares. Hacía la familia. Amén. No se sienta mal. Es normal. Cuando el hermano Benzo me estaba en delito y pecado, yo llevía. Sentía pecado. Sentía inmundicia. Pero vino alguien y Jehová puso a alguien que construyera altar de oración por mí. Así como esta iglesia está haciendo, construyendo altar de oración para los amigos, para que los amigos salgan de ser putrefactos y agarren vida, resuciten y conozcan a Cristo, aquel que murió en la cruz del cuerpo y que da vida a los muertos. Aleluya. Gloria sea al Rey. Pero no es Dios de la barca, a su nombre. La Biblia dice de que Noé dio gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué dio gracia? Porque era un varón justo. Un altar tiene que ser justo. Tenemos que ser altares justos. Tenemos que ser altares limpios, altares perfectos. La Biblia dice que era perfecto en sus relaciones. Génesis capítulo 6, verso 8 y 9. Y dice la Biblia de que Dios caminó con Noé. ¿Por qué? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Será sencillamente porque Noé era justo. ¿Será que solamente porque Noé era perfecto? No. Jehová caminó con Noé porque él hizo un altar a Jehová. Y lo que hace el altar a Jehová, la presencia de Dios tiene que caminar con aquel. La presencia de Dios tiene que caminar con aquel que hace altar a Jehová. Dios no va a caminar con un ser humano. Y usted pegado. Amén. ¿Acaso que la iglesia escute? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Cuando lo ve manda al cute, ¿verdad? A la rapiña. A la rapiña. La rapiña se quedó. La rapiña no volvió. ¿Por qué? Porque la rapiña ama el pecado. Thank you.
Eso pasa en el mundo, hermano. Gloria. En el mundo se vive por
suerte. Aquí se vive por misericordia y por gracia. Pero tampoco tenemos que aprovechar de la gracia ni de la misericordia. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que aceptar a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios. Estamos fritos, hermano. Estamos crudos. El Hijo de Dios, cuando se paseó por la tierra, el Santo de Israel, el profeta de profetas, aleluya, el gran yo soy, hermano, cuando anduvo en esta tierra, Jesucristo oraba. Jesucristo armaba altar de oración. Donde quiera que anochecía, allí estaba orando en el Padre, allí estaba pidiendo misericordia, allí estaba Dios buscando el rostro del Señor. Alabado sea Dios. Tengo un altar donde lloro.
fuego del altar y será encendido. Sí.
Jesús. Los demonios sueltan la vida, Padre amado. El diablo suelta la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, las cadenas se rompen. En el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu rompe las cadenas en esta noche. El fuego de tu Espíritu rompe las cadenas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, Dios. Atamos al hombre fuerte. Atamos al hombre fuerte. Rompemos las cadenas. En el nombre de Jesús.
Jesús. Diga conmigo, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. A su nombre, a
encendido los altares en esta iglesia. Se han encendido los altares. Al salir de esta casa, va directamente de rodillas a casa, al altar de la oración. Aleluya. A la oración, a construir nuevamente.